compañeros bonsaístas. Bueno, pues en este vídeo, como veis, ya tenemos terminada lo que es la zona de bonsái, como habéis visto en el vídeo anterior. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser acabar el patio ya. Lo que nos falta ya es poner el césped artificial. Entonces, pues bueno, voy a enseñar un poco los pasos que voy a hacer. No lo voy a enseñar detalladamente porque, bueno, tampoco es el cometido de este canal, pero bueno, pues enseñaros un poco, pues si alguien tiene alguna duda de cómo poner él mismo su propio césped artificial y demás. Pues mirad, el patio venía, como sabéis, con una tierra arcillosa, así muy dura, tenía muchos pedruscos, era un patatal de piedras. Entonces me dijeron que le rellenara entre 5 y 10 centímetros de capa de mezcla de arena y grava, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que he hecho, he esparcido por todo el patio sacos de arena y de grava, ¿vale? Y ya lo que tenemos que hacer es ahora abrir todos los sacos uno por uno, sacar la tierra, luego nivelar todo el patio y luego compactarla con una compactadora que os enseñaré después, ¿vale? Así que pues nada, lo que voy a hacer, que tardaré un ratito, es abrir todos los sacos y vaciarlos. Así que vamos con ello. Bueno, pues una vez que tengamos todos los sacos con toda la tierra fuera, perdón, pues nada, lo que tenemos que hacer ahora, veis que se nos queda así en montículos y demás, lo que tenemos que hacer ahora es mezclar bien lo que es arena con la grava, ¿vale? Para que quede todo homogéneo en una sola mezcla, ¿vale? Y posteriormente vamos a ir también alisando el terreno, ¿vale? Allanándolo, y antes de... con la máquina esta que tengo ahí, ¿veis? Con esa lo que haremos es compactar el terreno para que luego, cuando una vez que pongamos el césped, cuando llueva y demás, no se erosione y se vayan creando hondonadas o cosas de esas, ¿vale? Así que pues nada, lo que vamos a hacer con el azadón, ir mezclando bien toda la tierra y con un rastrillo y luego ya allanar el terreno. Así que nada, os lo enseño cuando vaya ya a compactarlo. Bueno, compañeros, pues ha pasado ya pues más de una semana, pasa que he estado trabajando y no he podido hacer nada. Y bueno, seguimos con el césped. Creo que no os lo enseñé cuando extendí toda la tierra con las piedras y luego lo alisé, lo compacté con la compactadora, que bueno, era un rodillo de jardín. Y bueno, pues eso lo hice el mismo día que grabé lo que acabáis de ver. Y pues ahora ya una semana después estoy poniendo ya la malla antihierba, ¿vale? Muy sencillo, simplemente la vais colocando por todo el terreno, ¿vale? Y que quede bien ajustada a los bordes, ¿vale? Bueno, este es un trozo de césped que tengo aquí. Que vaya quedando bien ajustada, ¿vale? Aquí tengo que cortar ahí un poco todavía. Y lo que voy haciendo, voy superponiendo una sobre otra, unos 10 centímetros más o menos, para que no haya huecos y no entre la luz hacia la tierra para que no crezca mala hierba, ¿vale? Y bueno, pues por aquí voy, ya estoy instalando ahora mismo esta parte con grapas de estas, así que son muy largas. ¿Veis? Estoy uniendo una tela a la otra para que se queden fijas y a la hora de poner el césped no se me vaya moviendo, ¿vale? Y luego cuando vaya a poner el césped ya iré uniendo un césped a otro con las grapas. Y realmente no tiene más. Ahora cuando ya tenga toda la tela puesta os lo enseñaré. Y cuando empieza a poner el césped, pues igual, simplemente hay que ir posicionando el césped donde lo queremos e ir cortándolo según lo queramos poner. Luego hay que tener en cuenta también el sentido del pelo del césped y demás, que eso lo enseñaré ahora en un ratito. Así que venga, seguimos. Bueno, compañeros, pues han pasado varios días y pues como veis ya lo tenemos todo completamente terminado. En un principio tenía pensado, y tengo que pedir disculpas por eso, tenía pensado grabarlo todo, lo del césped, paso por paso. El problema es que, bueno, me ha ayudado bastante gente a ponerlo, porque poner el césped yo solo es bastante difícil, porque, bueno, tienen que sujetar entre dos el rollo para ajustarlo bien y demás. Y, bueno, pues, al final, pues, estas personas, pues, no les hacía gracia salir en el vídeo y tal, y, pues, nada. Pues he dicho, pues nada, no lo grabo, enseño el resultado final y ya está. Así que pues nada, pues con esto tenemos el jardín completamente terminado. Ahí tenemos un poco los rollos de césped que han sobrado. Y ya está, ya está. Este es, así es como va a quedar, por lo menos por este año.
para el año que viene quiero ampliar por aquí alguna estantería más. Y luego estas paredes de hormigón, quiero poner ahí unas láminas así decorativas que venden para terrazas y con formas y tal. Y eso ya lo haré seguramente de cara al año que viene y lo haré por todo el muro alrededor. Pero vamos, eso ya poco a poco, ya de cara al año que viene, que ya bastante gasto llevamos este año. Lo que sí voy a comprar seguramente es un saquito más de canto rodado, porque como veis me he quedado corto por aquí. Y por ahí también voy a poner un poco más, para que no se note eso que ha sobrado por ahí de césped. Y lo voy a poner por encima un poco. Y bueno, aparte de eso, está todo completamente terminado. Como veis, justamente hemos pillado el riego regando ahora mismo, casualidad de la vida. Y nada, pues simplemente para que vierais cómo queda todo. Ya pues me tomaré unos días, semanas de descanso con respecto a trabajos aquí en la casa y demás, y a ver si me puedo hacer algún trabajillo de bonsai o alguna cosa. Tengo que ir viendo árbol por árbol a ver qué puedo ir haciendo. Así que nada, compañeros, espero que os haya gustado el resultado. Una vez más, siento no haber grabado lo del césped paso a paso, pero bueno, tenéis en YouTube multitud de manuales de cómo montar césped artificial. De hecho, yo lo he hecho conforme a esos vídeos que he visto en YouTube, así que no vais a tener ningún problema, y aparte es bastante sencillo. Así que nada, compañeros, un abrazo para todos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que es así, tenéis que darle a like, suscribiros al canal. Y pues os veo a todos en el próximo vídeo. Con este vídeo ya finalizo los vídeos de construye tu nueva zona de bonsai. No sé si más adelante haré alguna actualización más con alguna cosilla más que vaya haciendo, pero ya os digo que de momento voy a parar un poquito. Así que nada, ahora sí, un abrazo para todos y os veo a todos en el próximo vídeo. Adiós.